Gracias, señora presidenta. Estimados, estimadas legisladores, pueblo ecuatoriano, es lamentable que tras haber presentado días anteriores una moción se pretenda responsabilizarme de esa decisión. Esta es una responsabilidad que tenemos los 137 asambleístas ante el pueblo ecuatoriano. Digo esto porque no solamente porque creo en ello, sino que los ataques, los mensajes, las injurias se atrevieron a atravesar la línea más sagrada que tiene un hombre, que es su familia. Los ataques pasaron más allá del ámbito personal político, del cual siempre soy responsable de mis actos y de lo que digo. Yo considero que no debo asumir yo esa responsabilidad, porque yo hice una moción pensando en lo que creo. Por eso, señora presidenta, traspaso la responsabilidad que nos compete a los 137 asambleístas. Somos los 137 los que tenemos que votar en conciencia, apegados a derecho y para seguir el mandato de quien nos puso en este cargo. Por eso, señora presidenta, de acuerdo al artículo 145 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, me voy a permitir solicitar que se proceda a la reconsideración de lo votado en la sesión, al inicio de la sesión, llevada el día jueves en horas de la tarde. Gracias, señora presidenta.